casa, mi amor. Mientras estaba con vos, se seguía chamullando a mi hermana, ¿eh? Las vueltas que te dio, Vero, las vueltas, las noches que pasaste angustiada cuando estabas con este tipo, con el abogator, que no sabía si te estaba poniendo los cuernos, estabas como loca. Sí, ni la radio podías hacer, ni la radio podías hacer, Vero, ¿te acordás? Además, acordate que anduvo con Nancy. Sí, no solo con Nancy, perdóname. Estuvo con la profe, ¿te acordás? La profesora de Martincito, mientras jugaba, que era el novio de ella, ¿te acordás? ¿Cómo me voy a olvidar de la profe Sex? Estaba tremenda. Y le tiró los galgos a Sofía, la ex de Martincito, mientras jugaba el novio con vos también, ¿eh? ¡Un depredador! Mínimo un depredador. ¡Depredador! Y a vos también te hizo. Sí, pero si te empiezo a enumerar las cosas que me hizo a mí, vos te las acordás. En algún lugar están, ¿o no? Bueno, ¿hace falta mucho más? ¿Van a seguir ya mucho tiempo más? Todo lo que sea necesario, ¿eh? No, apuro, vos tenés apuro. Lo único que queremos que tengas un tipo, pero que te atienda bien. Que me atienda bien. Que me atienda bien. ¿Pero vos qué te pensás que soy? ¿Ustedes qué se pensaron que soy yo? ¿Ustedes se pensaron que yo no me doy cuenta? ¿Que yo no sé la cantidad de cosas? ¿O que olvidé las cosas que yo viví con este hombre? Simplemente creo que también viví muchísimas cosas nuevas y buenas que no he vivido con nadie. Bueno, para un poquito, no confundamos lo que es tener onda en la cama con tener el amor, que es lo que estamos hablando, del amor. No me trates de boluda y no me subestimes, porque si yo te tengo que agarrar a vos y enumerar la cantidad de cosas que te hizo María Laura Falsini desde que vamos al colegio, y sin embargo vos todavía estás ahí, a la espera de algún final feliz. Y vos, ¿qué? Y vos, que te venís a hacer ahora el novio de América, que vas de acá para allá con tu novia de la mano, besándose, cuando esta piba se cansó de despreciarte, hasta que un día se levantó y se dio cuenta que iba a morir soltera, y recién ahí te dio cabida. ¿Vos estás diciendo que Lauría se conformó conmigo? No me importa nada, para mí es un honor ser la sobra de la comida. Vos sabés que siempre es lo más rico eso. Ay, ¿quién pudiera? El terrenito de Córdoba me haga una de estas casas, otra que la mansión de los Falsini. Ay, ¿quién te dice? ¿Qué? Che, demasiada tranquilidad, ya me parecía. Debe ser la loca de la amiga de la mujer. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Sarita? Ni te gastes en agredirme. No. Yo no te voy a dirigir la palabra. Si no entramos en conflicto, subo a ver a mi amiga. No suba porque su amiga no está. ¿Cómo que no está? No, si no hay nadie que viniera. Y bueno, ¿qué quiere que le diga? No. Pero, si me estoy loca. Yo me llamó para que... Yo tengo que trabajar, tengo una relación estable que atender. Ya sabemos que tiene una relación estable, lo dice todo el tiempo. Bueno. ¿Quiere que le haga un cafecito con unas medialunas? No unos te molestes, Clarita, no te voy a molestar. Yo me retiro. No, a mi casa. ¿Se va? Sí, que me voy a quedar haciendo acá, conversando con vos, Clarita. Sí, porque yo... No, porque yo quería decirle, es que usted estuvo como hablando así, hablando como de una, digamos. ¿Hablando de usted? ¿Hablando de vos? De mí, ¿hablando de Clarita? Sí. ¿Con quién estuve hablando? Yo no hablé con... Conmigo.